Nuestros pastores han estado hablando acerca del reino de Dios, acerca de lo que es el reino. Y hoy día quiero continuar en la misma línea de pensamiento, de predicación, para que podamos tener una comprensión más acabada de lo que es el reino de Dios. ¿Cuántos quieren conocer el reino de Dios? Ahora, ¿cuántos quieren entrar en el reino de Dios? Amén. Vamos a ir a la Escritura. Dice Lucas 4 del 40 al 43. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Quiero repetir el último versículo. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. El Señor Jesús hace una declaración de por qué Él vino a la tierra. Él está sanando, Él está liberando, Él está predicando, y la gente lo quiere retener para sí, ¿verdad? A veces nosotros mismos somos gente a veces un poco egoísta. Cuando tenemos algo bueno, lo queremos solamente para nosotros. Pues bien, para la gente que el Señor estaba ministrando, también les pasó lo mismo. Lo querían solo para ellos. Pero el Señor les dice: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús tenía clara cuál era su misión. Él tenía claro cuál era su propósito. Él no solamente vino a sanar, a liberar, a morir por nuestros pecados. Él estableció una declaración y Él dijo: yo he venido para anunciar el evangelio del reino de Dios. Para esto es que yo he sido enviado, para dar las buenas noticias de que el reino de Dios se ha acercado. La palabra evangelio significa buenas noticias. Entonces es el evangelio del reino. Son las buenas noticias de que el reino de Dios ha llegado. Ahora, ¿cuáles eran las maneras en que Jesús demostraba que el reino había llegado? Él hacía cuatro cosas que manifestaban el reino. Cuatro cosas principalmente. Número uno, Él predicaba. Número dos, Él enseñaba. Número tres, Él sanaba. Y número cuatro, Él echaba fuera demonios. A través de estas cuatro actividades, Jesús demostraba que el reino estaba acá. Él predicaba, Él tenía un solo mensaje, y era que el reino de los cielos se había acercado. Luego dice la palabra que Él iba a las sinagogas en todas las ciudades y Él comenzaba a enseñar. ¿Y qué era lo que Él enseñaba? Él enseñaba los principios del reino de los cielos. Luego, ¿qué era lo que Él hacía? Él sanaba a los enfermos, ponía sus manos sobre ellos, los sanaba. Entonces Él estaba declarando que la restauración de la salud física y mental venía con ese reino. Y lo cuarto que Él hacía era echar fuera a los demonios, y eso manifestaba que había un choque de reinos. ¿Me está siguiendo, verdad? Entonces había un choque de reinos, porque Él traía el reino de Dios. Jesús dijo lo siguiente: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. No hay registros en la Escritura de que una persona haya echado fuera un demonio de otra hasta que Cristo Jesús llegó. Por eso que esta declaración es tan importante. Lo que Él dijo es que si Él echaba fuera los demonios por el dedo de Dios, era porque había llegado el reino de los cielos a la tierra. En otras palabras, Jesús manifestaba el reino supliendo las necesidades de las personas, porque había sido ungido por Dios para esto. Por eso que el Señor dijo:
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces él había sido ungido para predicar el reino, y él traía el reino del Padre de vuelta a la tierra, y él lo manifestaba predicando, enseñando, sanando y echando fuera demonios. Ahora, el primero que apareció predicando el reino de Dios en las Escrituras fue Juan el Bautista. Dice la palabra que él apareció en el desierto y él predicaba y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús lo ve, él entiende que tiene que apegarse a Juan, y Jesús se hace un discípulo de Juan, de tal manera que cuando Jesús empieza su ministerio y él empieza a predicar, él no predica como los fariseos, él no predica como los escribas que no tenían autoridad, sino que él dice: yo voy a predicar como Juan y voy a predicar lo mismo que Juan. Y él comienza a decir también: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Y aunque Juan no hizo ningún milagro, él fue el que pregonaba el reino. Luego Jesús viene, empieza a predicar el reino, y él sí comienza a hacer milagros, él sí comienza a manifestar que en realidad el reino sí había llegado. ¿Cuánto me dicen amén? Marcos 1, 14 y 16 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de ¿qué? El evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí hay una declaración muy importante de Jesús. Él dice lo siguiente: el tiempo se ha cumplido. Es decir, antes de que él viniera y antes de que Juan viniera, ninguna persona podía predicar el reino porque el reino no había llegado. Pero cuando Jesús aparece en escena, él dice lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios era algo que muchas personas estaban esperando. El reino de Dios había sido profetizado por muchos profetas en la Escritura. Había sido profetizado también por Daniel, muchísimos cientos años antes de Cristo. Se había profetizado que un día el reino de Dios sería establecido. Entonces los judíos, los estudiosos de la palabra, estaban expectantes a cuándo se habría de manifestar el reino de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús hace su aparición, toda la gente estaba muy expectante. Pero había algo que marcó el ministerio de Cristo Jesús, y era la sobrenaturalidad de lo que él estaba predicando. Él lo estaba manifestando. El reino de Dios había llegado. Ahora es importante aclarar que acerca de la venida del reino tenía que haber un cumplimiento del tiempo. Es decir, el reino no podía venir ni antes ni después. Tenía que venir el cumplimiento del tiempo. Y ese cumplimiento del tiempo vino cuando Jesús vino en carne. Amén. Gálatas 4, del 4 al 5, dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, Jesús no solamente traía el reino para manifestarlo, sino que lo traía para que ahora comenzaran a nacer en ese reino los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso que Jesús sanaba, por eso que Jesús liberaba. Porque dice la palabra que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero él vino para que tengamos vida, y vida en gran
abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si la predicación de Jesús era que el reino había llegado, es porque Él traía ese reino. Es algo lógico. Por lo tanto, tenemos que entender que Él vino a restaurar el reino de Dios. Lucas 16:16 dice de la siguiente manera: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Mire qué declaración tan tremenda de Jesús. La ley y los profetas eran hasta Juan. O sea, todo lo que estaba en las Escrituras, Jesús dijo, eso se cumple hasta ahora, hasta Juan. Pero de ahora en adelante, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces Jesús traía algo, y ese algo se llamaba el reino de Dios. Ahora, ese reino, el hombre originalmente lo tenía y el hombre lo perdió. Dice la palabra del Señor que todo lo que Dios hizo fue bueno y bueno en gran manera. Y de hecho, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto del Edén y Dios los puso ahí para que ellos pudieran gobernar y sojuzgar la tierra. ¿Se recuerda de eso? En Génesis 1:28 dice la palabra: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, cuando Dios crea al ser humano, lo crea para gobernar. Por eso Dios le dice, fructifica, multiplícate, expándete. Dios le dice, toma la tierra, llena la tierra, sojúzgala. En otras palabras, Dios le estaba diciendo al hombre, la tierra que yo he creado, el Edén en el cual yo te he puesto, es para que tú gobiernes en él. Señorea sobre los peces del mar, señorea sobre las aves de los cielos, señorea sobre todas las bestias. Dios estableció al ser humano en un reino inconmovible. Pero ¿sabe lo que ocurrió? Cuando el hombre peca, el hombre pierde ese reino. Es tremendo lo que ocurrió. Si usted lo quiere leer en su casa, esta historia está en Génesis capítulo 3, donde se narra la caída del ser humano. Dice la palabra del Señor que la serpiente tentó a Eva. Satanás, el diablo, tomó a la serpiente y a través de ella tentó al hombre y a la mujer para hacerlos caer. El hombre vivía en una comunión con Dios completa y absoluta. Dice la palabra del Señor que cuando Adán se paseaba por el huerto a la tarde del día, él conversaba cara a cara con Dios. Eso era tremendo para Adán. Cuando Adán peca, él se ve desnudo. Pero antes de pecar, él tenía unas vestiduras espirituales de justicia. Y el hombre caminaba con Dios y hablaba con Dios y era lleno del Espíritu Santo de Dios y podía ver los ángeles y podía ver el mundo espiritual y el mundo natural a la vez y caminaba en total armonía con el Señor. Pero cuando el hombre peca, cuando el hombre cede a lo que Satanás le estaba diciendo, él cae de la posición en la que Dios le había puesto al principio. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa palabra destituidos en el griego es justereo, que significa habiendo sido el primero, llegó a ser el último. Entonces Adán cae, espiritualmente hablando, del lugar en el cual Dios le había puesto para gobernar. Y cuando Dios lo llama, no le dice, ¿qué has hecho? Le dice, ¿dónde estás tú? Porque él cayó del lugar espiritual en el cual Dios lo había establecido. ¿Dónde estás tú? Porque Adán se vio desnudo y fue a esconderse y fue a buscar refugio. El miedo entró en él.
El temor penetró en su mente. Sintió que había quedado desnudo totalmente. La fuerza del espíritu lo dejaron. Dios le había advertido, le dijo: el día que tú comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y físicamente Adán no murió ese día. De hecho, dice la palabra que Adán vivió como 900, creo que 69 años o algo así. Pero espiritualmente, ese día Adán murió y el Espíritu de Dios se apartó de Adán. Y ocurrieron varias cosas. Número uno, el hombre se vio a sí mismo desnudo. Tuvo vergüenza. Sabía que había obrado mal. Número dos, la mujer quedó destinada a dar a luz con dolor. Dios le dijo: con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Número tres, la tierra fue maldecida y produciría espinos y cardos. Dios le dijo al hombre: con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan. Ahora vas a tener que trabajar y esforzarte en demasía para poder sustentarte. Antes en el huerto él lo tenía todo en forma instantánea. Número cuatro, la muerte entró en la humanidad. Dios no había creado al hombre para que muriera, pero a contar de ese día la muerte entró en la humanidad. Por cuanto todos pecaron, la muerte entró en el hombre y esa muerte nos llegó a todos nosotros. Número cinco, Dios sacó al hombre del huerto del Edén, de un lugar paradisíaco, lo sacó y lo expuso a lo que estaba afuera del huerto. Número 6, Dios le dijo que no podría comer más del árbol de la vida. Y número 7, su pecado debería ser cubierto con la sangre de animales. Dice la palabra que Dios mismo les hizo túnicas de pieles. Lo que quiere decir que Dios tuvo que sacrificar un animal para que esa sangre cubriera el pecado de Adán. Adán nunca más volvió a ser lo que él había sido en el principio. Esa es la tragedia más grande de la humanidad. En otras palabras, el hombre perdió el reino que Dios le había dado. Y entonces entró el pecado, entonces entró la enfermedad, entonces entró la maldición, entonces entró la muerte. Y ahí fue cuando el enemigo de Dios fue constituido como el príncipe de este mundo. Esto es tremendo. Hasta que Adán pecó, el mundo era feliz. Todo estaba en orden con Dios. Pero entró el pecado y Adán entregó entonces la llave de la autoridad a las tinieblas. Ahora, tanto es así, amados, que cuando el diablo tentó a Jesús, le llevó un alto monte, dice la palabra, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y el diablo le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos los reinos del mundo serán tuyos. Y sabe que Jesús no le rebatió eso. Jesús sabía que eso era verdad. Y Jesús sabía que el hombre había perdido el reino que Dios le había dado. Cuando Adán peca, le entrega el reino al Señor de las tinieblas en bandeja. ¿Acaso Dios le había entregado a Satanás los reinos de este mundo? Por supuesto que no. Dios se lo entregó a Adán, pero Adán al caer se lo entregó a las tinieblas. Y entonces comienza el largo camino de la restauración del reino de Dios. La historia que sigue después de la caída es la historia de Dios restaurando el reino de Dios a los hombres. Entonces Dios comienza a buscar hombres justos. Dios hace un pacto con Noé. Luego Dios encuentra a Abraham y hace un pacto con él y le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De ti saldrán reyes, de ti saldrán dominios. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era que a través de él Dios iba a restaurar el reino de Dios. Luego Dios hace un pacto con Isaac. Luego Dios hace un pacto con Jacob y con las 12 tribus de Israel. Y entonces Dios establece un pueblo
que se llama el pueblo de Israel. Y cuando Dios le habla a Moisés, le dice lo siguiente: ustedes van a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Lo que Dios estaba diciendo es: estoy preparando el camino, porque un día va a venir uno que va a restaurar el reino de los cielos en la tierra. La historia del pueblo de Israel es la historia del pueblo que tenía que dar nacimiento al Mesías. ¿Por qué Dios se demora tanto en esto? ¿Por qué Dios prepara un pueblo para que nos dé las Escrituras, la Biblia? Es porque Dios quería establecer para nosotros un testimonio verdadero de que lo que Dios iba a hacer en el futuro de entonces era algo real. La fidelidad de Dios. Dios llama a David y le dice a David: tu reino, de tus lomos va a salir uno que va a tener el reino eterno. Y hay profecías que hablan de que el Mesías vendría como un descendiente de David. Entonces, cuando Jesús aparece y leemos en su genealogía que él es descendiente de David, él dice: el reino de los cielos se ha acercado. Estaba por acabarse el dominio de las tinieblas. Estaba por terminarse el dominio de Satanás. Jesús dijo: el reino de los cielos ha llegado. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Hay diferentes formas de o sistemas de gobierno. Hay dictaduras, hay gobiernos socialistas, hay gobiernos liberales, hay regímenes presidenciales, ¿verdad? Hay regímenes parlamentarios. Bueno, pero son formas de gobierno que ninguno está manifestando el reino o el gobierno de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué era lo que Jesús venía a traer de vuelta? El reino de Dios es un sistema de gobierno monárquico en el que Dios es el rey absoluto y señor de todos, pero que ha decidido compartir su gobierno con sus hijos. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Escuche, un reino tiene una cabeza que es el rey. Y en el reino de Dios, obviamente, Dios es el rey. Y el reino de Dios es el ámbito o la atmósfera en la que Dios gobierna. Eso es el reino de Dios. Reino tiene que ver con gobierno. Reino tiene que ver con el establecimiento de la voluntad de un rey. Reino tiene que ver con un territorio. Reino tiene que ver con un dominio. Reino tiene que ver con una constitución del reino. El reino tiene que ver con ciudadano del reino. Y nosotros somos los ciudadanos del reino de Dios. El reino tiene un programa de educación que es la enseñanza y la revelación del Espíritu Santo. El reino tiene un ministerio de salud que es la sanidad que el Señor nos da. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios manifiesta lo que el rey es y desea para sus súbditos. Donde está el reino de Dios, ahí hay paz, ahí hay salud, ahí hay abundancia, ahí hay prosperidad, ahí hay amor, ahí hay justicia, ahí hay bendición, ahí hay vida eterna. Eso es lo que es el reino de Dios. Y Jesús traía ese reino de Dios. Ahora, cuando yo estaba preparando este mensaje, y es una pregunta que yo me he hecho varias veces, ¿por qué Jesús era el único ser humano que podía manifestar y traer el reino de Dios? Escuche, porque Jesús era el único miembro de la raza de Adán que había nacido como un hombre, pero sin el pecado en su ADN. Por lo tanto, las maldiciones del pecado y el poder del pecado no tenían autoridad sobre él. Su comunión con el Padre y el Espíritu Santo era completa. Por eso él tenía dominio sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre la naturaleza, sobre los demonios. Pero el mérito de Jesús fue que todo lo que él hizo en la tierra lo hizo como hombre, pero en el poder del Espíritu Santo de Dios. Jesús es Dios, pero él, para venir a la tierra, dice la palabra, que él tuvo que vaciarse de todos los atributos que lo hacían a él Dios. Porque si él venía como 100% Dios, entonces este planeta era destruido en un segundo por la magnitud de su gloria. Entonces dice la palabra
que él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Él se vació. Dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo para ser un siervo, y en la condición de siervo se volvió a humillar hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Jesús pagó un alto precio por venir a anunciarnos el reino de Dios. Él era en forma de Dios, pero él se vació de todas esas cosas para poder venir. Escuche lo siguiente: el objetivo de Jesús no fue traer el reino para luego llevárselo al cielo, sino que era recuperar la autoridad que Adán había perdido para entregársela a los hombres otra vez. Por eso es que él tuvo que morir. Él trajo el reino, pero él no quería llevárselo de vuelta. Jesús dijo: para esto yo he sido enviado, para anunciar el reino de Dios. Por eso que Jesús tuvo que morir. Colosenses 2, 13 al 15. Escuche lo que dice. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Escuche: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús viene y él muere en la cruz, muere en nuestro lugar. Todo lo que nosotros merecíamos recibir, la muerte, la enfermedad, la maldición, Jesús lo toma sobre sí. Y entonces él despoja a los principados y a las potestades del gobierno que efectivamente ellos tenían. Cuando Jesús camina en la tierra en el poder del reino de Dios, él lo hizo porque él no tenía ningún pecado. Por eso que la Biblia lo llama el segundo Adán. Pero él quería dejarnos este reino a nosotros. Entonces él tenía que morir, tomar nuestro lugar, para que ahora nosotros, a través de poner nuestra fe en él, pudiéramos acceder otra vez al reino de Dios. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía, ya no lo tiene más, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La victoria de Jesús en la cruz fue total, fue absoluta, fue completa. La Escritura dice que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Porque era imposible que Jesús fuese retenido por la muerte. Porque la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y Jesús nunca pecó. Cuando Jesús murió en la cruz, le hizo jaque mate a las tinieblas. Satanás, el diablo y las potestades y los principados no sabían, no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. El error más grande de las tinieblas fue crucificar a Jesús. Ninguno de los príncipes de este siglo conoció la sabiduría de Dios, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria, dice la palabra en Corintios. Ellos no sabían lo que estaban haciendo, pero Jesús sí sabía muy bien lo que él estaba haciendo. Él estaba trayendo el reino otra vez a nosotros. Gloria a Dios. Cuando Jesús murió, él fue a los infiernos y ahí le quitó la llave de autoridad a las tinieblas. Se las quitó, de manera que ahora todo el que cree en él puede acceder al reino de Dios. Eso es lo que hizo nuestro Jesús por nosotros. ¿Cómo sabemos eso? Mateo 28, 18 al 20. Mire lo que dice Jesús. Él muere, él resucita, va a los infiernos, le quita las llaves de autoridad a las tinieblas. Eso es lo más importante que Jesús hizo por nosotros. Lo más importante. Recuerde que él tenía el dominio de la tierra.
Pero dice la palabra Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la... Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que Jesús estaba diciendo es: completé ahora la obra. No solamente yo traje el reino, sino que ahora yo le doy la potestad a la iglesia para que ahora mis hijos manifiesten mi reino. Dice la palabra en Hebreos que hemos recibido un reino inconmovible. Nadie nos puede quitar el reino de Dios. De ahí en adelante, todos los hijos de Dios tienen el derecho y tienen el acceso de ver el reino de Dios, de entrar en el reino de Dios y de heredar el reino de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cómo nosotros podemos entrar en el reino de Dios? La respuesta es: tienes que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, dice la palabra que Nicodemo vino a Jesús de noche. Él le dijo: sabemos que has venido de Dios. Mire qué delicado lo que le dice Nicodemo, que era de los fariseos. Está hablando por todos los fariseos. Y le dice: sabemos que has venido de parte de Dios. Qué tremendo. Y ninguno de ellos se arrepintió. Sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Se le salió a Nicodemo, que todos sabían, los fariseos, quién era, que Jesús era el Hijo de Dios. Pero Jesús le dice lo siguiente: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dice otra vez: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre viejo nacer otra vez? Jesús le dice: te he hablado las cosas terrenales y no crees. ¿Cómo vas a creer las celestiales? Tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Sabe cuándo usted nació del agua? Usted nació del agua cuando nació en esta tierra. Usted vivía en el vientre de su mamá rodeado de agua. Usted nació del agua, pero no basta eso. Usted tiene que nacer del Espíritu. Dice la palabra: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino que de Dios. Si nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y hemos permitido que el Espíritu de Dios nos engendre, entonces nosotros ahora tenemos acceso al reino de Dios. Y en el reino de Dios está todo lo que tú y yo necesitamos. En el reino de Dios está tu salud. En el reino de Dios está tu prosperidad. En el reino de Dios está la casa que tú tanto anhelas. En el reino de Dios están tus hijos. Todo lo que tú necesitas está en el reino de Dios. Por eso que este es el mensaje más importante de la tierra: es el reino de Dios. Es tan importante este mensaje que cuando Jesús resucita, dice la palabra que él estuvo 40 días con los discípulos hablándoles acerca del reino de Dios. Es tan importante este mensaje que dice la escritura que cuando Pablo fue encarcelado en el libro de los Hechos, estuvo por 3 años arrendando una casa, y a todos los que a él venían, él les predicaba el reino de Dios. No hay otro mensaje: el reino de Dios, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios. En ese día, Dios quiere que tú sepas, tú puedes entrar
en las dimensiones del reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Iglesia amada del Señor, usted está aquí en esta mañana porque usted es parte de una iglesia de reino y usted va a comenzar a manifestar el reino de Dios. Por eso Jesús nos dijo: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Y las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de la iglesia, porque la iglesia carga el reino de Dios. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos van a vivir en el reino de Dios? Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en esta mañana te damos tantas gracias, Dios mío, porque Jesús no vino a traer una religión. Jesús no vino a reformar el judaísmo. Por eso que el mundo religioso lo odiaba tanto, porque Él venía a predicar algo diferente, algo distinto, que era el reino de Dios. Y Él dijo: arrepiéntanse, cambien su manera de pensar. Como ustedes han estado pensando, es la forma equivocada de pensar. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Padre, y en esa hora yo oro, Dios mío, para que venga un entendimiento de lo que realmente es tu reino. Nuestros pastores nos han estado enseñando del reino, de la voluntad del reino. Señor, tu palabra declara y dice que el reino de los cielos es como la semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña, pero que crece hasta llegar a ser la hortaliza más grande. Tu palabra dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre encuentra y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Tu palabra dice que el reino de los cielos es como un mercader que busca buenas perlas y que cuando encuentra esa perla vende todo lo que tenía para adquirir esa perla. Tu palabra dice que el reino de los cielos es como la levadura que una mujer escondió en 3 medidas de harina, y que esa levadura afectó toda la masa. Señor, de la misma manera, yo te ruego que esta semilla que se está sembrando acá en esta iglesia del reino de Dios pueda cambiar nuestra mente, pueda cambiar nuestro corazón. Señor amado, que los principios de tu reino vengan sobre nosotros. Padre, que esta iglesia, Cristo, tu única esperanza, sea una iglesia reconocida por ser una iglesia que establece el reino de los cielos. Padre, nuestro pastor siempre nos ha hablado de que el reino de los cielos es exuberante, de que el reino se manifiesta haciendo algo tan pequeño, haciéndolo algo grande. De cómo es posible que una iglesia que comenzó en la población La Bandera hoy día está afectando toda la nación. Esa es la realidad del reino de Dios. Padre, oramos que en esta mañana podamos ser investidos como embajadores del reino de los cielos, y que a todo lugar al cual vayamos, vayamos llenos del Espíritu Santo de Dios, y vayamos estableciendo el reino de los cielos donde quiera que vayamos. Padre, capacítanos para que podamos hacer las obras que Jesús hacía. Jesús predicaba, enseñaba, sanaba y echaba fuera demonios. Padre, que esta iglesia pueda transformarse en un ejército. Padre, que no seamos una audiencia nada más, sino que nos levantemos como el ejército del Dios vivo, como el ejército del Dios viviente, que establece el reino y que hace un choque con las tinieblas, sacándola de donde ha sido establecida, para establecer nosotros el reino eterno, el reino inconmovible del Señor Jesucristo. Hoy oramos: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad.
aquí en la tierra como lo es en el cielo, Señor. Padre, gracias. Te adoramos, Señor. Vamos a adorar al Señor. Te adoramos, Jesús.